estamos en una aventura más, una aventura de Pipo más. Esta vez vamos al desierto de Chihuahua. Bien lejos. Bien lejotes. Tenemos como unos 40 minutos de haber salido. Aquí venimos pasando por Saltillo. Estamos a 2 graditos nada más. 2, 3 graditos, pero allá va a estar más frío, chato. Vamos en busca del burro del desierto, el croqui, Coyame del Sotol, Chihuahua, pegado a un poquito a la frontera. Vamos con mucha fe, vamos con el arco, a ver si podemos hacer una cacería. Vamos por un lado a poner unas carpitas, a poner 2 o 3 puntos, y por otro lado también hacer la campeada. Y como salga me adapto, como salga aquí, como quiera quiero. Ojalá y haya chance de ver algunos venaditos y poder hacer una cacería. Es la primera vez que vas también, ¿verdad? Primera vez. No conozco nada también para allá. Nada. Este viaje es nuevo. Viaje nuevo, bien emocionados, con mucha fe. Ojalá y haya suerte, pero por lo pronto nos quedan un montón de horas. Entonces en un ratito más nos vemos llegando por allá. No se vayan porque están en Grandes Trofeos. Listo, Henry, ya estamos aquí. Ya llegamos. Después de un buen rato de manejar, vamos llegando al casco, todavía con 1 horita de luz más o menos, nomás para bajar las cosas. Vamos a ir a dar una vuelta rápido, para darnos una idea de dónde vamos a andar cazando, a ver si de casualidad se ve algo ahorita, aunque ya queda muy poco tiempo. A lo mejor pongamos ahí unas cámaras, y mañana en la mañana vamos a acomodar también un par de carpas. Está fresco, vamos a ver qué, pero por lo pronto lo bueno es que ya estamos aquí. Se pone bueno. Qué fregonada, señores, llegando al rancho en la primera vuelta de reconocimiento. Ya llevamos de perdido 5 machos, y unas 6-7 hembras, entonces va muy bien. No, pues no hay venados aquí, Lalo, definitivamente. Llegando al casco del rancho otra vez después de echar una cenita, como siempre quería hacer unos tiros con el arco para asegurarnos de que todo estuviera bien, y oh sorpresa, me traje la ballesta en vez del arco. Gracias a Dios aquí Lalo tenía un Bowtech precioso que ya lo adaptamos. Me van a cobrar rentada del arco, rentada de flechas, el venado como quiera me lo va a regalar, pero me va a rentar los binoculares, el rangefinder, en fin, para qué les echo mentiras, me pasó, me confundí de estuche. Tengo 2 estuches iguales, uno de la ballesta y otro del arco, y me traje el de la ballesta, pero bueno, va a salir el Bowtech a la cancha, ya lo probemos, y por lo pronto alineamos hasta 22 metros, y con eso vamos a salir en la mañana, y ya regresando en la primera campeada vamos a tratar de alinear de perdido hasta 30, que se puede ocupar fácilmente, 30-35, que es lo que yo ya traía en el otro arco, hasta 40. Pero bueno, ahorita para aprovechar la primera mañana alineamos ahorita de noche a unos 20-25 metros, y es lo que vamos a hacer, a ver si hay suerte en la primera espiada, y si no ya anda tarde. Mira, el nené está acostado con su lumbrita a un lado, el viejito. Mira. Con lumbrita a un lado lo pusieron al muñeco. ¿Cómo sufro? Ah, ¿cómo chufes? ¿Cómo sufro? Mínimo uno de estos, ¿verdad, Chato? Pues, ¿qué te puedo yo decir? ¿Se podrá? Vamos a ver. Buenos días, aquí en la playa, en Coyame, Chihuahua, en la primera mañana, con el Bowtech prestado aquí por Lalo. Gracias, compadre. Esperamos a que clareara porque ayer luego, saliendo de aquí del rancho, empezamos a ver venados, entonces estamos esperando que termine de clarear, por si nos toca suerte empezar a ver venados luego saliendo, tener la suficiente luz. Ya nos vamos a arrancar. Primero vamos a darle una buena peinada a una parte del rancho, a ver qué vemos. Vamos a lo mejor a acomodar por ahí alguna carpa o dos. Ayer estuvo muy padre, vimos muchos animales en un ratito nada más, nada todavía para tirar, pero sí muchos animales. A ver si ahí tenemos suerte. Vamos a intentar desde la carpa. Estuvimos un rato en la mañana y vimos 3 machos, pero no el que estamos buscando o algún otro bueno. Vamos a darle otra intentada hoy en la tarde. Llegando espantamos varios machos, pero igual no el que estamos buscando. Vamos a ver si... No puedo grabar. ¿Andas en friega o qué, Lalo? Pues los burritos. Mándale un saludo a José, aunque no lo conozcas. Que si quiere un burrito. Un saludo, José. Te esperamos en enero. Para ir a, para que te eches unos burritos. Está bien quebrado contigo. Good morning, Chato. Morning. Es the last chance. Aquí los tres se han dedicado a echarme carro, pero hoy se va a voltear la tarea. Vamos a cambiar de punto porque ya regresando al casco vimos al susodicho aquí en el punto más cercano. A ver si hay suerte. Si no, vamos a dar la vuelta con una pequeña posibilidad del plan B. Que ayer vimos muy buenos venados dando la vuelta. Vamos a ver qué pasa el día de hoy, a ver si hay suerte. Por lo pronto, un burrito. Listo. Sí, eso. Me ¿quieres que me haga más para acá? No, es que me topaba para tirarle y estaba muy incómodo. Macho Es que trae las hembras allá, güey, ya va con las hembras. Salió todo como planeado. Fue el primero que en llegar con una hembra, pero primero se puso detrás del arbolito. Y luego lo tenía un poquito viendo hacia mí. Luego llegaron los otros machos. Y yo me imaginaba que su reacción era correr al otro macho y donde se pusiera le iba a tirar. Pero le pasó por atrás y nunca se detuvo. Le abrí el arco, estaba atravesado el otro, y acá, ya para acá no tenía ángulo de tiro yo. La verdad creía que se iba a poner muy tranquilo, y me esperé a que se tranquilizara, y bueno. Pero allá anda, allá está arriba de la loma. A ver si ahorita se regresan las hembras y se regresa el venado, los demás ya se fueron. Una palma curveada, una palmita así casi curvita. Ahí está exactamente abajo del arco de la palma. Ya se levantó el spike. Se cayó. Cayó. ¿Eh? Se cayó. Sí, ya. Y que ya no lo veo. No, ya se cayó. Ya se cayó. Bien. Qué buen pura, chato. ¿Cómo te hizo sufrir? No, chicos, el cuarto día. En la mañana se puso ahí mismo, pero yo creo que se quedara libre porque no sé si iba a topar la flecha o cómo iba a reaccionar. Entonces dije, ahorita se va a poner libre, estaba atrás del árbol a toda. Y en eso se fue. Y yo ya no tenía ángulo y no pude tirar, pero ahorita ya no lo podía desaprovechar. Estuvo que una hora, hora y cuarto parado allá arriba de la loma. Sí, y luego se echó. Nos esperamos. Se acercó él y al mismo tiempo se acercaron unas venadas. ¡Y bien pegado! Muy bien, chato. Muchas felicidades. Gracias, Canca. Toda. Qué buena onda. Valió la pena todos estos 4 días. Es correcto. Bien bonito. Aquí en Las Palmas, Coyame, Chihuahua, con Lalo. Excelentes atenciones. Muchos animales. Allá en la otra parte del rancho era estado increíble con el rifle y ya me estaba animando. Aquí hay una parte cuidada, es la misma parte del rancho, es rancho abierto, free range, totalmente naturales, pero es una parte cuidada para precisamente para el arco, con bebederos, con algo de comida. Y yo le hice algunos aproches a este venado y a otro y no se pudo, y bueno, decidimos darle desde carpa porque traía la intención que fuera con el arco. Bien pegado, ahorita vamos a verlo. Aprovecho una vez más antes de que se me olvide. Arco prestado por todos los papelones que pasaron. Gracias, Lalo. Con este Bowtech cayó el venado. Bueno, creemos que cayó. Gracias, excelente. Ah, rangefinder, binoculares. No, me va todo a salir, el kit, todo me va el a salir kit. Un cuentón que cállate, pero estuvo fregón. ¿Ya lo viste? ¡Qué tirazo! ¡Qué tirazo, chato! Muy bien. Bien becerros, güey. Qué bonito está. Y Lalo, muchísimas gracias, Lalo. Muchas felicidades. Gracias. Aquí está el croquis de Chihuahua. Rancho, Lalo. Aquí en las playas. Las playitas en Coyame, Chihuahua. Este fregón rancho que tiene Lalo. Muchísimas gracias. Anduvimos detrás de este venado desde el segundo día. Le hicimos incluso un approach caminando y no dio chance, pero al fin desde una carpita pudimos hacer la cacería con el arco y Dios quiera nos vuelvas a recibir, Lalo, para después hacer una con rifle campeada. Cuando quiera, con el favor de Dios. Bien, fregón, está aquí las cacerías. Muy bonito, Bura, y muchas gracias también a Lalo por todas las atenciones y acá los muchachos también, muy buena atención. Muchas gracias, señores, una vista de águila que tienen, gracias a los que están allá detrás de cámara, los guías, excelente trabajo, sacaron muchos animales que nosotros no veíamos, Lalo también, y como siempre, en este año, mis cacerías y las cacerías de todos nosotros los arqueros, bueno, dedicársela al amigo Chuyín. Amigo, un abrazo, sabe que aquí anda con nosotros. Bien pegado, amigo Chuyín. Te mandamos un abrazo. Un saludo a Mano, un saludo a Guajos, a mi casa, allá a mi esposa que me dejó venirme a esta cacería. Y por ahí nos vamos a ver más adelante si Dios quiere. Gracias, Lalo, una vez más. Al contrario, bien pegado. Amigos de YouTube, si les gustó este video, háganme un favor, ¿por qué no nos regalan un like? Y también, ¿por qué no se suscriben a nuestro canal? Suscríbanse para que no dejen de ver estos videos, para que vean más opciones como estos dos videos que tengo aquí que les estoy recomendando. Así que por favor, regálenos siempre un like y suscríbanse a nuestro canal.